Pues ya está, pero fuimos. Nosotros fuimos para ratear. Sí, sí, con lo de sexto. ¿Quién sabía quién era? Claro, ni sabíamos quién era. Otro que salga Morroy. No sé quién era Morroy. El 72. Morroy. No, pero no, se murió después. Ya estaba fuera del colegio. Lo mataron. Lo mataron en el 72. No. Pero cuando fuimos al Congreso, pedíamos que salga Morroy para hablar. ¿Con cierta qué? Hola. Pará, metemos más. Alguno tendría que decir su nombre, su edad y su apellido. Diego Silencia, 60 años. ¿Eso que está filmando ahora? Claudio Matera, me parece que casi sí. 60. ¿Eh? ¿Me lo vas a mandar 59. Después? Bueno, esa es la idea. Feliz de estar acá con ustedes. Muy bien, fue una noche excepcional. Espectacular. Gracias, Gai, mis compañeritos. Ahora las más próximas. De Gardel. Cortamos la calle Libertad con bancos. Y tiraban pollo de arriba que aterrizaban. Sí, pollo. Además, de sexto año. Tiraban pollo de arriba del último piso. Ah, no. Y aterrizaban. Sí, en la calle. Eso no fue el día que pusieron. Esto mañana está todo. Después la de la pastilla de la mañana. Esa es la que yo conté en el mail, me parece. Que nos habíamos inventamos una fecha que no existía de intercolegial. Es fantástico. ¿Te acordás de eso vos? Yo no me acuerdo de nada, yo lo acabo de aclarar. Y lo puse por escrito. Hay cada historia de cuenta. Inventamos una fecha fraguada de intercolegial. Porque había una prueba no sé qué porongo, y lo que estábamos en el equipo rugby, nos fuimos todos del colegio. No fuimos. Y quedamos en encontrarnos, ponerle que yo a las 11 de la mañana en el bar. El bar de Darío. Y estábamos llegando a la plaza y estaba asustado. Bar de mala muerte, boludo. Sí. Intoxicábamos. Y se ve que por. Claro, lo que tenían que dar la prueba, organizaron, tiraron gamexanes del colegio y empezaron a dar la pastilla gamexanes. Sí. Nosotros llegamos al colegio y estaba desalojado el colegio. En sexto, nosotros ocupamos quinto año, ¿se acuerdan o no? Sí. En sexto ocupamos quinto año. Y esta es la marca de delincuentes que eran compañeros míos, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? Pero no es. Con la otra, no es la tienda. Algo va a quedar. Ese primer plano. Parece los mismos nigerianos que vienen a ofrecerte los negros. Los senegaleses, ¿viste? ¿A cuánto se viste? Dos lucas, sí. Dos lucas recuperé. Ahí está. ¿Qué se cree que está en el hijo del puta? Nombre, edad. Freddy. La edad es un secreto. Mi amigo y contador. ¿Qué querés que ponga? Nada, solamente espero que esté grabando como corresponde para tener una actualizada. Yo nunca me acuerdo si me iba a pelear con vos o con Polman. Creo que con Polman, es lo único que me acuerdo. ¿Te está filmando? El neurólogo Wery. Sí, acá me está filmando. Sí, te estoy filmando. Se fracturó la mano. Registrando cosas. Eso lo vas a bajar a Facebook, a la página. No. No se puede. No puedo bajar, pero es medio. Por lo menos, se está haciendo largo. ¡Epa! ¡Qué bien! Yo voy a poner nombre y edad. Gustavo Liotta, 58 años. 58 años. Ricardo Ríos, 58 años. Estamos todos en los 58 años. Este, 58 años, todos tenemos 58 años. Todos tenemos 58 años. Casi todos. Yo los cumplí otro día y dije, no cumplo más. 58 años es mucho, estamos a 2 de 60. A ver, espérate. Héctor Lefer, 58 años. Ese señor mayor, soy yo.
Alfredo Arendar, 58 años. Espero que esté grabando todo esto. Francisco Crespo, 58 años. O sea que ahora que arquitecto Baró. Eduardo Baró, clase 52. Clase 52. Sí, vamos. Me tocó una cagada de este. Nombre, ¿da? Ricardo Aguirre, 58 años. Excelente esta reunión, 10 puntos. Está muy bien, está muy bien. Mira que bien. Importado de España. Importado. Importado de España. Venimos de importado, ¿no? Tanto recuerdo. Tanto recuerdo. Tenía que darte un poquito de color colorado. Un poquito de color. Gordo, estamos, creo que estamos casi todos ahí. Estamos casi todos. Casi todos en la imagen. Y a ver si se reúne la otra. Nombre, edad. Héctor Oro, 32 años, estoy haciendo la colimba. Bueno, está bien, 59. El único psicólogo de la reunión. El único psicólogo de la reunión, sí, sí. Bueno, ya lo voy a terminar acá. El filósofo Nietzsche.